Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 3.000. En el día de ayer, a las 10 de la mañana, pasábamos por Pintura y ahí vimos un camión de control migratorio y una camioneta, pues de manera abusiva, en una parada de motorista, pues persiguiendo a los haitianos que están conchando. Vamos a escuchar para que ustedes vean esto. Eso está muy mal. No puede llegar migración a un punto donde están conchando motoristas, a desmontar motoristas supuestamente haitianos y llevárselo. Así no es que se controla la migración. Es en la frontera que deben controlar la migración, no en la ciudad. Eso está mal. Eso manda una mala señal, una mala imagen para el país. Porque imagínense ustedes que el gobierno de los Estados Unidos... Eso mismo. Que el gobierno de los Estados Unidos haga operativo en las calles a recoger dominicanos que estén ilegales en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo no quiero para mí, yo no lo quiero para otro. Lo que pasa es que el señor Humberto de los controles es un anti-haitiano y entiende que así se controla la migración haitiana. Así no se controla. Usted tiene que ser un ser humano ante todo, antes de cualquier cosa. Usted tiene que ser un ser humano. Pero como él no tiene problema, tiene su problema resuelto y no quiere saber de los haitianos, él eso lo ve bien. Qué pena. Qué pobre piensa Humberto. Dicen, haitianos toman justicia en sus manos, luchan contra banda. ¡Qué bueno! ¿Y usted sabe por qué me alegran este tipo de información? Porque solamente los haitianos resuelven su problema. Solamente los haitianos van a resolver sus problemas. Más nadie. Mientras los haitianos estén apostando a que otro les resuelva su problema, no van a salir del problema. Haití, Jean Pietiste, había visto cómo Haití se sumía en el caos mientras violentas bandas armadas merodeaban la capital sin control, obligando a 130 mil personas a abandonar sus hogares con una campaña brutal de secuestros, violaciones y asesinatos. Pero cuando los bandidos dispararon y desmembraron a un pariente el mes pasado, decidió que ya había tenido suficiente. Basta de esperar a que el gobierno haitiano, una camarilla débil y despreciada de funcionarios no elegidos, restablezcan el orden. Ya basta de contar con una debilitada fuerza policial para hacer retroceder a las pandillas. Suficiente sufrimiento mientras el mundo en su mayoría miraba hacia otro lado. Como lo vieron Jean Baptiste y más de una docena de personas en su vecindario dijo, había llegado el momento de tomar el asunto en sus propias manos. Armados con machetes, trabajan por turnos, patrullan, turguean y defienden el barrio
de Puerto Príncipe de los pandilleros. Qué bueno. Y felicitamos esta acción de los haitianos. La felicitamos y ojalá ese pueblo se dé a respetar de sus verdugos, que no son más que bandas que durante años han echado a rodar la sangre de un pueblo hambriento. Señores, en el día de ayer, Miguel Vargas Maldonado le demostró al gobierno, a Junior Santos y a Fiquito Vázquez, que él controla el PRD. Y por supuesto, el viernes yo conversaba justamente con una persona que me decía que Junior iba a ser el presidente del PRD. Y yo le dije, tú estás loco. ¿Quién es Junior Santos para quitarle el PRD a Miguel Vargas Maldonado? Se te olvida que Miguel Vargas Maldonado le quitó el PRD a todos los dirigentes históricos del PRD. Y se quedó él con el PRD. Mandó para afuera a Milagros Ortiz. Mandó para afuera a Hipólito Mejía. Mandó para afuera a todo aquello PRDista que se oponían a él. Mandó para afuera y le ganó a Guido Gómez Mazara. Le va Junior Santos a disputar la presidencia del PRD a Miguel Vargas Maldonado. Le dije, ustedes están locos. Lo cierto es que hay unos cuantos 80 millones de pesos que supuestamente salieron del gobierno. Es lo que dice la información de una fuente muy fidedigna, que el gobierno le dio un dinero a Fiquito y a Junior para que le ganaran a Miguel Vargas Maldonado. Haré yo coger el dinero y no ganar significa que no tienen el espacio que el gobierno entendía que ellos tenían. Y por supuesto, esto hace que Junior reconociera a las 10 de la noche la derrota de parte de Miguel Vargas Maldonado y su equipo. Sin ton ni son pasó la candidatura de Junior Santos en el PRD. Que no se vistan, que no van. Que Miguel Vargas le ganó a Junior, le ganó a Fiquito y sobre todo le ganó a Luis Abinader y al gobierno. Por ahí andan las cosas en torno al PRD. Y hoy Miguel Vargas se consolida como único líder de esa franquicia política. A ustedes, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana, Dios mediante, se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye bye.
En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.